Estamos acá con Ilius Suárez, el director de la banda. Consigo más energías como Pinochet. Bueno, me gustaría saber que nos cuentes algo como el principio de la banda. Cómo se formó, cuántos integrantes tenía. Bueno, la idea de formar una banda de músicos viene desde el siglo XIX, cuando aún no se juntaban músicos que principalmente de característica venían de descendencia europea, que se atraían la música, vamos a decir, por onda, venían preparados. A raíz de eso, muchos músicos de acá se fueron interesando y aprendieron a tocar instrumentos, y ahí que en 1916, el intendente de turno en ese entonces, don José María Perichón, tuvo la feliz idea de crear la banda municipal en base a algunos músicos que ya estaban, que eran empleados de la intendencia, y trabajaban en el corralón municipal, y agregar algún músico más para tratar de conformar un grupo tal como una banda. Y ahí el 15 de julio de 1916 hace un decreto y se funda la banda municipal previo a la aprobación de la junta, que vota un presupuesto que es destinado al pago y a las necesidades de la banda que se crea en ese momento. ¿Tenían algún requisito para entrar o ya? El requisito era saber leer música y tocar un instrumento. Y se necesitaban, por ejemplo, diversos instrumentos, porque para conformar un grupo orquestal tenés que tener una variedad de instrumentos para poder tocar melodías, armonizar, hacer arreglos. O sea, ¿ellos te otorgaban el instrumento o vos traías? No, en principio cada cual tenía su instrumento. Sí. Hubo una época, un momento allá por los años, creo que fue por los años 70, donde se compraron algunos instrumentos para la banda municipal, un poco antes, creo que fue 60 y algo, porque hacían falta. Pero normalmente el músico ahora que entra como músico, a no ser los músicos básicos que son la parte electrónica, percusión, los demás músicos entran con su instrumento propio. Lo ideal sería tener una línea de instrumentos, de metales, de maderas, de percusión, de electrónico, toda una línea sola, una marca sola, vamos a decir, por decir algo, Yamaha, por ejemplo. Entonces, todo Yamaha. Ahí conformás un sonido homogéneo entre los instrumentos, porque todos tienen la misma fabricación y el sonido propio. Brasil, brasileiro. Actualmente somos 25 músicos. La banda está conformada por instrumentos de metal, madera, percusión, instrumentos electrónicos de base que hacen las armonías para los arreglos. Es mixta, desde hace unos cuantos años hay damas en la banda. En otra de hubo épocas que la banda fue muy numerosa, que vamos a ser casi 40. Actualmente está más reducido el grupo. Y actualmente hacemos clásicos, nos encanta ser adaptados al grupo, se adapta, se conforma una instrumentación en la que se pueda utilizar tanto los instrumentos normales para hacer ese tipo de música como
también la percusión o los instrumentos electrónicos. Y hacemos música clásica, hacemos música popular clásica, hacemos música de moda, hacemos música folclórica, hacemos marchas, himnos. O sea, es muy completa, abarca sí. mucho, el repertorio abarca mucho. Si quieres saber si tienen alguna anécdota buena o mala. Sí, durante todo ese tiempo que yo por lo menos estuve en la banda principal, hubieron muchas anécdotas de todo tipo. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Y anécdotas, por ejemplo, nosotros viajamos, tuvimos la suerte de, en los años 70 y algo y 80, en la década de 70 y 80, viajamos mucho a Brasil. Fuimos a lugares lejanos como Salta, por ejemplo, que queda Santiago, Casapava do Sul, Rosario do Sul, San Vicente do Sul, Alegrete, Santa María, bueno, muchos municipios recorrimos porque hubo una movida que fuimos una primera vez a Uruguayana acá, y de ahí partió una movida con los secretarios de cultura. Una especie de gira, entonces empezaron a pedirnos y nos pedían una vez y nos pedían otra. Y fue una experiencia muy buena porque pudimos mostrar el trabajo nuestro que a veces no se valora en el lugar de donde uno es. Y tuvimos mucho apoyo, inclusive en la época, en el año 78, fuimos a Montevideo con la financiación de la Intendencia Municipal y grabamos un EP. DDP de pasta de los CDTs, que es lo que tenemos, vamos a decir, como documento histórico de la banda. Histórico de la banda, que es el long play. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Volviendo a la actualidad, ¿cuáles son los planes para el futuro de la banda? Bueno, los planes para el futuro son de mejorar, primer punto, de ir mejorando cada vez más en lo que se refiere a interpretaciones, a instrumentaciones y a repertorio, y en lo que se refiere a la infraestructura, todo lo que tenemos acá, alrededor, instrumental, los electrónicos, amplificación. La música es algo muy lindo, es una cosa muy interesante, es una profesión. Actualmente la música es una profesión porque está considerada por una ley que se aprobó hace cuestión de 3 años en el Parlamento y el que le guste, se anime y haga música y aprenda música y si le gusta seguir la carrera de música, pues tocar grupos musicales, hacer una banda, una orquesta, un pequeño grupo, lo que sea, o individualmente. Bueno, Pinocho, muchas gracias por recibirme en tu oficina y ahora vamos a un poco del ensayo, ¿no? We'll be right back.